Toda la familia municipal está con mucha tristeza por la muerte del compañero y principalmente la familia del compañero, ¿no? Que hoy en día, como lo dijo un compañero hace un rato, una familia se quedó sin padre, sus hijos, su esposa quedó sin su compañero y su hermano quedó sin su hermano, que son compañeros municipales, ¿no? Entonces, la verdad que hoy no era un día para continuar con nuestras actividades, por eso le hicimos una reunión muy linda acá y estuvimos charlando, reflexionando, y los compañeros accedieron a hacer este parate en las actividades, ¿no? Néstor, ahora ustedes también solicitan que se investigue a fondo cómo fue el accidente. Por supuesto, ya lo dijimos en otros medios de prensa, Adebón en este momento no tiene nada de parte de la Intendencia, se nos ha dicho y estamos respetando ese tiempo de investigación y bueno, cuando tengamos esa información, Adebón verá si hubo culpable, si fue un accidente o qué fue lo que pasó, ¿no? Hoy en día no podemos asegurar qué fue lo que pasó, ¿no? Esperemos que haya sido un accidente, que no haya sido negligencia de nadie, ¿verdad? Y nosotros analizando un poco acá también a veces la falta de experiencia que traen los compañeros. Este compañero entró en marzo del año pasado, estuvo en ónibus, estuvo trabajando de chofer en los ónibus, después lo pasaron a otro sector de limpieza de ónibus y nosotros el día de hoy no sabemos por cuál fue el motivo del traslado de él, ¿verdad? Hay un traslado que dice que figura que fue trasladado a Recolección. Que incluso no lo vimos, lo escuchamos. Entonces, dice la falta de experiencia que viene la gente, digo, también capaz que culpa de nosotros de no exigir a veces que se haga un curso, un simple curso de lo que significa correr atrás de un camión. A veces los estribos son altos, hay mujeres trabajando que se les dificulta un poco más. Entonces, son cosas de capaz que tengan que pasar una desgracia para ponernos toda la pila. Porque a veces somos pocos los que cinchamos y a veces los mismos compañeros no nos damos cuenta, yo me incluyo, capaz que me involucro en esa también, de los riesgos que pasamos. Que pase el compañero, porque yo no corro hasta los caminos, pero lo que pasan los demás compañeros, que estamos todos los días y vemos. Entonces digo, creo que son cosas de, hoy se vio un momento de reflexión y esperemos que no suceda más, ¿verdad? Que tengamos los recaudos suficientes para que esto no vuelva a suceder, ¿verdad? ¿Cuándo se les informó a ustedes que se estaría brindando el informe que manejaba Néstor sobre esta situación que se vivió en el accidente? Nosotros todavía no sabemos nada, estamos esperando la parte técnica, ¿verdad? Eso corresponde a la policía, suponemos, y la policía le irá a informar al Ejecutivo y esperamos que el Ejecutivo nos informe a nosotros también, ¿verdad? ¿Cuál fue el motivo? Bueno, eso está todo en investigación, nosotros no, simplemente sabemos que el compañero cayó y bueno, y lamentablemente perdió la vida en el día de hoy. ¿El Ejecutivo le sostuvo a ustedes que le va a llegar la información? Obviamente, eso Néstor, pues en lo que se maneja más la parte de la bipartita, pero pensamos que sí, yo de mi parte esperemos que tienen que llevarnos ese informe, ¿no? Lamentamos el fallecimiento del compañero, una tragedia, algo que le puede pasar a cualquiera de nosotros, digo, un resbalón de mano en una curva y el hombre cae al piso. Tendríamos que trabajar más conjunto con la parte de los superiores y la gente que mandan a trabajar acá sin experiencia, como decía Piri. Tratar de ver que esté bien de salud, que los compañeros vengan sin ningún tipo de impedimento para trabajar en este tipo de tareas, ¿verdad? Tú estabas justamente en el momento del accidente, era el compañero que iba con él ahí en el camión de Recolección. Pablo, fue eso, rebaló la mano y el golpe a la cabeza. Sí, hace 2 días, 3 que estábamos trabajando juntos. No tenía de experiencia de alguien que, como nosotros, estamos acostumbrados a estar en el camión ahí y eso en base tendríamos que verlo cómo podemos mejorar esa parte en este tipo de trabajo para que nos siga pasando, ¿verdad? Resbala las manos y cae, sí. ¿El camión estaba frenado como tenía que estar? ¿No hubo ningún tipo de situación inesperada ahí? El camión estaba en marcha, el camión dobla y él no se agarra a tiempo y cae. ¿Fue un día de extenso frío la jornada del accidente o no? Sí, también la helada, a veces pienso que le pudo jugar en contra los guantes mojados, viste, ese tipo de cosas que a veces no son cosas que no te das cuenta y te juegan en contra también. Momento. Seguramente muy, muy, muy difícil para ti, no solamente lo vivido ahí, sino también por estas horas. Fue una jornada difícil en ese momento
estar ahí, llevarlo, asistirlo, son cosas que de repente no las pensás empezar un día así, son, la verdad que son muy, muy feas, sí. Lo que tú solicitás al haber vivido esta situación tan, tan compleja es más o menos lo que decía Richard Piri, tratar de que haya bueno, alguna especie de curso de capacitación para que ustedes puedan trabajar con otras armas. Exactamente. Yo creo que antes de enviar un trabajador, un empleado a cubrir, como le está cubriendo una licencia a un compañero, habría que ver que no tendría ningún impedimento de salud que lo condiciona a la hora de trabajar en el momento, ¿no?